Cucaracheros, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Su canal, nuestro canal. Y bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo el video de adivina la edad del famoso. El nombre lo dice todo. Vamos a estar adivinando las edades de algunos famosos. Y yo voy a tener que grabar la pantalla para ponérselos por ahí. Vamos a ver si me sale bien esto. Y nada, eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Vamos a entretenernos un poquito. A ver qué tan vieja o viejos son los famosos. A ver si yo adivino. Empecemos con el video. Ok, aquí tenemos a J-Lo. Déjame ver si está grabando esto. Ok, sí. Aquí tenemos a J-Lo, Jennifer Lopez. Entonces, ponen edad 41, no creo, 45, 50, 54. Pues no sé, que J-Lo tiene tanto tiempo haciendo cosas, déjame ver. Ella tiene que estar entre los 50, 54. Ay, mi madre, ¿cuál será? Ah, ponerle 50 para no ponerla tan vieja. 50. Era esa, pero no me dijo si era verdad. Ay, sí. Ok, Penélope Cruz. Bueno, a ella se le ve un poquito de arruguista. Aunque la gente puede estar joven y tener arrugas. Yo le voy a poner 50 también, déjame ver. Ay, no, 46. Wow. Para ella es más joven que J-Lo. Bueno, este Jennifer Aniston. Ella es la de la serie Friends, ¿verdad? Yo nunca he visto esa serie, así que bueno, ella tiene que tener. Aquella me engañó, ella tenía arrugas y no tenía 50, tenía 49. O 46. Vamos a ver, te voy a dar 53. No, ¿y qué edad tenía? Pero no me dijo la edad. Ok, Kim Kardashian acaba de cumplir 40. Yo voy a poner 39 porque vamos a ver. Ella acaba de cumplir 40. Ah, ven. Este juego está atrasado. Millie Bobby Brown. Disculpen mi ignorancia, pero yo no sé quién es. ¿Quién será? Si ustedes saben, díganmelo ahí. A ella yo le doy. Pero ella se ve vieja. Le voy a dar. Miren, que la juventud ahora es engañosa. Tú puedes ver una muchacha de 14 y tú crees que tiene 20 y pico y tiene 14 años. Le voy a dar 24. No te creo que tenga 16 años. No te lo creo. Ay, mi madre. Bueno, yo tengo 22. Y ahí me dijeron que yo parecía de 16. ¿Qué ustedes creen? Ok, Ariana Grande. Yo sé que Ariana Grande no es tan vieja como para tener 26. Ella tiene 21 años. ¡Tiene 26! Ariana Grande tiene 26 años, señores. Ok. Bueno, Madonna, yo tengo mucho escuchando de ti. A ti yo te voy a dar. Ay, no sé. Ella no se le ven arrugas, no se le ve nada. Bueno, ahora mismo las arrugas no importan porque ya ustedes vieron, ¿verdad? Entonces, yo te voy a dar 61. ¿Tiene 61? Ella sí que no parece la edad que tiene. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, yo tengo mucho escuchando de ti también. Te busqué en el infinito. Yo te voy a dar 36. ¿45 años? No. Enrique Iglesias tiene 45 años. No, yo lo voy a buscar ahora. Yo lo voy a buscar. Yo no creo que... 45 años. Déjame ver. Enrique Iglesias. Edad. Ay, mi madre. Él tiene 45 años. Ay, pero él es viejo. Brad Pitt. Ok, ¿cuánto era que tenía Jennifer Aniston, que era de que la esposa de él, no era? Ella tenía, ay, no me acuerdo. Yo le había dado 50 y... 5, ay, no sé. 54, 56. 56. Ok. Scarlett Johansson. No sé. 36, 35. El número de la suerte. No. Pero no me dice cuánto tiene. Eso no se vale. Tiene que decirme cuánto es. René Zellweger. No sé cómo se pronuncia su apellido. Pero no tienen así como gente latina. Así como que... 49. No, deja ver. Es arruguista en el cuello. 56. No. Bueno. Kylie Jenner. No, ella no tiene mucho. 22. Ay. Tenemos la misma edad.
Lordi. Mira, ahorita me engañó la que parecía de más y tenía 16. Vamos a poner 20. No, 23 tiene. Ok. Melania Trump. Bueno, Melania. Melania. 44. 50. Melania tiene 50 años. Ah, ay, mi madre. Ok, Beyoncé. Ahí tú, aquí sí yo no sé. Beyoncé. 38. No, pero no me dijo. Lindsay Lohan, mira, yo tengo mucho escuchando de ti, Lindsay. Y ella estaba en la serie Las Gemelas, ¿cómo que se llama? No sé. La que estaba en el campamento, es que ella hizo de Las Gemelas, sí. Lindsay Lohan, ay, mi madre, ¿cuántos años? Yo no sé, ¿cuántos años tiene Lindsay Lohan? 41, 33. El portal de la abundancia. Suspenso, las apariencias. Espérate. Suspenso, las apariencias engañan. Algunos famosos parecen burlar las leyes naturales y no envejecer nunca, eso es verdad. Mientras otros se saltan la más tierna juventud y lucen adultos desde bien jóvenes, eso es verdad también. No ha sabido atinar adivinando su edad, pero no era nada fácil. Ok, gracias por darme ese consuelo, gracias por darme ese consuelo. 5, solo adiviné 5, el número de la suerte. Ok, déjame poner otro test. A ver si van acá, porque enséñame gente latina. Enséñame más gente latina, así como que yo conozca. ¿Tú no crees? Vamos a ver este. Selena Gómez. ¿Sabes cuántos años tiene Selena Gómez? Selena Gómez no es tan vieja, 25. Ay, adiviné. Ah, no, pero la otra se pasaba sola. J-Lo, ya yo lo dije. ¿Cuánto eran? J-Lo ya es vieja. 48. Cuando eso, J-Lo tenía 48 años. Ok. Sofía Vergara. Sofía Vergara ya tiene su edad. 45. Ah, adiviné. Uy. Salma Hayek. Salma Hayek tiene 55. 50. Me gusta ese número. 55. ¿Te acuerdas de la edad de Shakira? Shakira ya tiene su tiempo también. Shakira, tú eres engañosa. Tú tienes 35, ¿verdad? 40. ¿Quién más? Giselle Bundchen. Bundchen, ¿cómo se dirá eso? Luce de 20, pero ¿cuántos años tiene? Te voy a decir que tú tienes 40. 37. Ok. Thalía. Thalía, ya tú tienes tus añitos, Thalía. Vamos a poner 46. 45, está bien. Está joven. Belinda, Belinda, tú tienes tus añitos también. Tú tienes que estar en tus 30. Pero no hay 30, entonces yo te voy a poner 28. 27. Angélica Rivera. Pero bueno, acá están poniendo puro mexicano aquí, colombiano. Angélica Rivera, 49. 47. Ah, no, pero aquí yo no adivino ninguna, entonces. La actriz española Paz Vega cumplió en enero su 39 años. 41. Ah, ok. ¿Quién es? Penélope Cruz. Tiene 37. 43. Ah, no, pero yo no estoy adivinando a nadie. Es que parecen de una edad y tienen otra. Él sabe ni nada. Vamos a poner otra gente. Vamos a ver si aparece otra persona. Como más de aquí, no tanto de para allá. Ok, tengo otro aquí. Ay, pero ¿quiénes son ellos? No sé. Angélica. No. Angelina Jolie y Pablo Chiapella tienen la misma edad. Tienen la misma edad. Entonces, puedo decir que es falso. Pero si ahí me dice que tienen la misma edad, ¿por qué me dicen falso abajo? No sé. Ah, podía ser falso, ok. Por fin el misterio que edad cumple Jordi. 120 el diantre. 67. 62. Malamente. Tra, tra. ¿Qué edad cumple en este 2019? O sea, que ese test lo hicieron en el 2019. Estamos en el 2020. Ella tiene 22. Rosalía tiene 26 años. No, yo lo voy a buscar ahora mismo. Ella no puede tener esa edad. Pero ella parece de 22 años o menos. Rosalía, edad. No tuve, ahora sí yo me quedé. No te lo creo. Rosalía tiene 27 años ahora mismo. Pero ella parece jovencita. Ay, Dios mío. No, ya, yo lo voy a dejar aquí. Yo voy a dejar este video hasta aquí. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer que Rosalía tiene 27 años. Y bueno, brecheros, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Díganme si se sorprendieron igual que yo de saber de que Rosalía
Tenía 27 años. Tiene 27 años. Y bueno, espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse a este canal. Dale like a este video si te gustó. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video como este y como otros. Y nos vemos en el próximo. Bye.